Lituania, embajadora, mesdames, messieurs, en votre titre de qualité, chers amis, soyez les bienvenus, bienvenidas, bienvenidos, welcome, welcome of the opening, fin de tension sterling, l'océan entier est affecté par un caillou. Vamos a privilegiar el uso del español porque creo que casi todos, prácticamente todos, ustedes son hispanófonos o entienden el español. Tienen información les damos la bienvenida, como decía, a esta inauguración de la obra de Gonzalo Orquín, L'océan entier est affecté par un caillou, el océano, la plenitud del océano afectado por una, ¿no?, por una piedrecita. Y, como les decía, tienen en sus manos el programa de mano con la imagen de la exposición. Tras unos parlamentos, pasaremos a continuación a visitar la exposición en grupos más reducidos para mantener la distancia de seguridad. Gracias por mantener en fin, las medidas de protocolo COVID. A su vez, también han podido disfrutar de una formación del Brussels Chamber Orchestra de Mario, compuesta por Mario Villuendas al cello, que viene de España, y a Nana Kawamura al violín desde Japón, y es un ejemplo de los diálogos que establecemos con las obras, con las exposiciones y otras disciplinas, sea la poesía o en este caso la música. Y ya sin más dilación, con ustedes la embajadora de España en el Reino de Bélgica, doña Beatriz Larrocha Palma, para darles la bienvenida, como ilfo. Gracias. Buenos días, embajadores, excelencias, queridos amigos. Es para mí una gran satisfacción darles la bienvenida a la Embajada de España. Venimos congregando durante los últimos años a amigos belgas, a españoles y a la comunidad internacional a esta embajada en torno a actividades de expresión artística, de reflexión y de debate intelectual bajo el sello Los Mediodías de la Embajada. Para los que nos visitan por primera vez, Los Mediodías de la Embajada es un ciclo de diplomacia pública que lanzamos en 2017 y que tiene como objetivo crear espacios de encuentro y de diálogo. Espero que muy pronto podamos ofrecerles el formato original que incluía un vino de honor español, en torno al cual hemos venido disfrutando de debates siempre enriquecedores. El mediodía de hoy se lo dedicamos a Gonzalo Orquín y a su galería de retratos. Los rostros y las voces de los europeos que nos presenta Orquín hoy son un reflejo del pasado milenario de nuestro continente, lugar de encuentro también de culturas provenientes de nuestra vecindad inmediata y de lugares remotos. La obra que hoy expone no solo nos recuerda nuestro origen, sino nuestro presente y nuestro futuro, como pueblo y como proyecto ciudadano europeo. Nuestra realidad pasa por la diversidad y riqueza cultural de Europa, pero se proyecta más allá de sus confines geográficos. Una idea, un conjunto de valores e ideales que nos definen como europeos y que son compartidos con ciudadanos de todo el mundo. Del mismo modo, el retrato, como género pictórico, se proyecta en toda su plenitud en la obra de Gonzalo Orquín, como un medio milenario, atemporal, de mirarnos al espejo, de recordarnos y de reconocernos como personas y, en este caso, como europeos y ciudadanos del mundo. Deseo que lo disfruten. Muchísimas gracias. Gracias, embajadora. Y ahora simplemente unas breves palabras de presentación de Gonzalo Orquín. Gonzalo Orquín nació en Sevilla hace unos años. Si quieren saber el año, aquí tendrán las hojas de sala en cuatro idiomas informando de su trayectoria y de su trabajo. Pero aprovechando que cito que nació en Sevilla, queremos reconocer en nombre de la embajadora la presencia de doña Catalina de Miguel, que es la delegada de la Junta de Andalucía aquí en Bruselas, y a quien agradecemos el acompañamiento y el apoyo. Gonzalo, como decía Gonzalo,
nació en Sevilla, estudió allí Bellas Artes, ha estudiado en España, se formó allí, pero desde 2006 vive en Italia y se ha formado en Italia en distintas instituciones. Y ha realizado exposiciones, bueno, al menos si no en todos los continentes, casi en todos. Y por poner algún ejemplo, en el Village de Berlín, en la National Portrait Gallery de Londres, es algo muy reciente, en 2020, en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, en el propio Instituto Cervantes de Roma, en 2018, en la Embajada de Italia en Estados Unidos, en Washington, en el Museo Leslie Lohmann de Nueva York, eso como exposiciones individuales, y después ha estado en México, en Rusia y en muchos otros países en proyectos colectivos. Pero yo creo que, en fin, mucho mejor que yo, quien mejor puede hablar de su trabajo y de esta exposición en particular es el propio Gonzalo, que le acompaña también su familia hoy aquí, desplazados desde Roma y desde España. O sea que, Gonzalo, por favor, si eres tan amable, cuéntanos un poco en tus palabras. Gracias. Hola, buenos días a todos, señora embajadora. Muchísimas gracias por acogerme aquí en vuestra sede. Buenos días, excelencia, a todos y a amigos, familia. Yo soy un artista que odia hablar de mi propio trabajo porque creo que el trabajo de uno mismo tiene que hablar por sí solo. Bueno, estoy encantado de poder exponer aquí en España. Cada vez que hago proyectos con mi país, pues no sé, me llena de orgullo, sobre todo porque eso he expuesto en muchas partes del mundo, pero no sé, me gusta más ser reconocido en mi propio país. Es un, no sé, quizás un defecto que tengamos todos. Tenía muchísimas ganas de hablar de este proyecto de Europa, de precisamente en estos momentos que hay algunas partes del mundo que estamos poniendo en crisis este tipo de unión que hemos creado con tanto sacrificio, con tantos años de esfuerzo. Ahora mismo hay personas que no están de acuerdo, que están intentando ponernos unos contra los otros. Yo creo que la sociedad civil, que es lo que cuento en mi exposición, habla de eso, de que todos somos Europa, más allá de las fronteras, de los límites geográficos, de lo que la política nos quiera poner. Somos una sociedad que nos parecemos todos, y sobre todo cuando salimos de Europa nos damos cuenta de que somos europeos antes que nada, antes que españoles, franceses, italianos. Lo primero, somos europeos cuando uno está en América o en África. Y quería hablar de ese tema no como algo político, sino como una serie de retratos que cuenten sus historias anónimas y que uniéndolos cuentan la historia de todos los días, que es la historia de Europa. No sé si lo he explicado bien. ¿Te parece? ¿Les podemos ya invitar? Sí, claro. A que pasen, ¿te parece? Sí, bien? Claro. Muchas gracias por venir a todos y buenos días. Gracias a ti. Thank you.
Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes, consciente de su patrimonio espiritual y moral. La unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. The people of Europe, in creating an ever closer union among them, are resolved to share a peaceful future based on common values. To this end, it is necessary to strengthen the protection of fundamental rights in the light of changes in society, social progress, and scientific and technological developments by making those rights more visible in a charter. Narody Europy, tworząc między sobą coraz ścieślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą pokojową przyszłość, opartą na wspólnych wartościach. Article 19. Protecció en cas de devolució, expulsió i extradició. Es prohibeixen les expulsions col·lectives. Ningú no podrà ser retornat, expulsat o extraditat a un estat en què corri un risc greu de ser sotmès a la pena de mort, a tortura o d'altres penes o tractes inhumans o degradants.